Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo se puede resolver un problema de programación lineal a través de Microsoft Excel. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el complemento Solver. Para ello vamos al menú Inicio y Opciones de Excel, aquí abajo. Lo siguiente es ir al apartado Complementos. Aquí podéis ver todos los complementos que están instalados. Después de pulsar el botón Ir a complementos, nos sale la siguiente ventana. Pulsamos sobre la opción Solver y aceptamos. Ahora el programa empezará a instalar el Solver en el Excel. Ahora que ya está instalado, vamos a intentar solucionar un problema. Concretamente vamos a solucionar el siguiente. En este problema, fijaros que vamos a tener dos variables, x1 y x2, una función a optimizar y tres restricciones, r1, r2 y r3. Aquí abajo indicaremos las soluciones de x1 y x2. Ahora vamos a indicar la función a optimizar. En este caso, la función tiene dos coeficientes, 50 y 80. Y la función en sí será igual a 50 por x1, más 80 por x2. Ahora toca las restricciones. Empezamos por R1. En este caso, la primera restricción es 1 por x1 más 1 por x2. Y esto tiene que ser más pequeño o igual que 110. Vamos a restricción 2, en donde tenemos 4 por x1 más 8 por x2. Y esto tiene que ser más pequeño o igual que 720. Vamos a la tercera y última, en donde tenemos 1 por x1 más 0 por x2. Y esto tiene que ser más pequeño o igual que 80. Ahora solo toca solucionar el problema. Para ello vamos a la opción Datos, Solver y nos aparece esta pantalla. Lo primero que nos pide es la celda objetivo, es decir, la función optimizar. Es esta celda de aquí que hemos calculado antes. Lo siguiente que nos pide es si la función es de máximo o mínimo, en este caso es de máximo. El siguiente punto es cambiando las celdas, es decir, la solución del problema. En este caso tenemos dos variables, serán estas dos de aquí. Por último nos faltan las restricciones, las colocaremos aquí. Pulsamos sobre el botón agregar y aquí las indicamos. Primero, el lado izquierdo de las restricciones, en este caso son estas tres de aquí. Luego nos indica la desigualdad o igualdad que tiene esta restricción. Y por último, indicamos el lado derecho de las restricciones. En este caso, estos tres de aquí. Pulsamos botón aceptar y ya tenemos las restricciones. Ahora que ya hemos introducido todos los datos, tenemos que ir al botón opciones. Aquí indicaremos que se adopte un modelo lineal y que todas las variables tengan que ser mayores o iguales que 0. Por este motivo indicamos estos dos elementos. Pulsamos aceptar y pulsamos el botón resolver. La nueva ventana nos pide qué tipos de informes queremos. Vamos a indicar los tres y pulsaremos el botón aceptar. De este modo obtendremos todas las soluciones. Ahora solo toca interpretar las soluciones. Observamos que han aparecido tres nuevas hojas, una para cada tipo de informe que hemos solicitado. Veamos la primera. Según estos resultados, el máximo beneficio son 7.600 unidades. Y para ello, x1 tiene que valer 40 y x2 tiene que valer 70. También se nos proporciona información sobre las restricciones. Más concretamente, nos da información sobre las variables de holgura y exceso de cada una de ellas. Están indicadas aquí, 0, 0 y 40.
Hasta aquí todo lo que tocaba hoy. Saludos.